capa al GR. Bueno, pues empezamos la tercera etapa de este stage en el Cap de Creus. Etapa saliendo desde Llançà. Subiremos casi, más o menos, paralelo al monestir de San Pedro de Rodas. Haremos un par o tres de picos por aquí. Y luego bajaremos para Rosas. También, en teoría, serán 20 y pico, 30 kilómetros. Dependiendo de cómo estemos de fuerzas y toda la historia, pues alargaremos más o menos. Bueno, pues empezamos esta etapa, Venga, a meterle. ¡Hasta ahora! Llevamos 4 kilómetros, hemos hecho la primera subidita y aquí estamos trotando un poquito para hacer que vaya circulando la sangre por estas piernitas. Y nada, como veis, aquí tenemos el monastir de San Pedro de Rodas, aquí arriba. Arriba del todo las ruinas del castillo. Y bueno, estamos haciendo esta valle que creo que se llama Santas Creus o algo así. Y bueno, iremos, ahora bajaremos y luego volveremos a hacer un pico. Y luego volvemos a bajar, y luego volvemos a subir, Porque no nos gusta ir por llano, entonces hay que buscarse motivaciones, Y es lo que hay. Bueno, pues eso, 4 kilómetros, primera subida, y empezamos la bajada, Mirad qué corrió el más guapo. Si es que aquí tienen unas rutas espectaculares, Aquí se puede preparar cada carrera, y cada ultra, y cada historia, que flipas. Bueno, pues venga. A darle caña. Estamos ya casi llegando a la cima de la segunda subidita, Ya veis, aquí tenemos aquí delante el monasterio. Monasterio de San Pedro de Rodas. Es la segunda vez que lo hacemos, Bueno, llevamos 7 kilómetros y ahora cuando llegamos aquí arriba haremos un pequeño avituallamiento y luego bajaremos y volveremos a subir hasta arriba del todo, Y como hoy parece que hace más buen día que ayer, pues a lo mejor hasta se ve el Pirineo nevado. No sé si por la cámara se verá bien, pero sí que nosotros ya lo hemos visto, Bueno, pues aquí tenéis la imagen de este monasterio.
que es guapísimo, ¿eh? Esto, quedáoslo grabado en la retina, que saldrá en la temporada que está a punto de salir de Juego de Tronos, ¿eh? Spoilers, tú. Bueno, pues venga, vamos para allá, seguimos. Bueno, 10 kilometrillos ya. Y estamos ya haciendo la segunda bajada para Palau del Mar, ¿sí eso? La Saverdera. Palau de Saverdera, este pueblo que se ve aquí abajo. Y luego tocará subir por ahí a saco hasta arriba de todo, hasta el castillo otra vez, ¿eh? O sea que casi nada. Bueno, pues vamos a meterle caña. De momento el cansancio bien, aunque llevamos el trote de los dos días anteriores. Nah, se puede llevar, ¿eh? Bien, bien. Como vamos haciendo etapas así tranquilitas y descansamos y tal, pues bien. Y bueno, el tiempo no está muy despejado, pero no llueve, por lo tanto, se está bien. La temperatura también es buena. Bueno, mira, perfecto para correr tú. Pues nada, os dejo aquí con más imágenes y vídeos de lo que estamos haciendo, ¿eh? Venga. Pues estamos ya en la tercera subida. Vamos a llegar otra vez hasta el castillo y pasaremos por esta iglesia que se ve aquí de color blanco aquí arriba hasta la cima. La tercera subida del día. Hola, Lucía. Bueno, luego ya bajaremos hasta Rosas y habremos finalizado la tercera etapa. Pues aquí estamos subiendo, tú. He venido. Vaya subidita que tenemos, ¿eh? Bueno. Kilómetro 14, tú. Estamos ya a punto de llegar a la iglesia esta que se veía de color blanco. Debe quedar ya poco. Pero bueno, mirad. Mirad qué subidita que tenemos. Técnica. Con rampas. Bueno, de las que molan. De las que la gente de montaña... O sea, aquí se nota quién hace montaña y quién no. Joder. Y el cabrón del Frank, cada que me despisto, me saca medio kilómetro en subida. Eso sí, en bajada le meto el palo. En bajada le meto el palo. Ay, míralo. ¡Ah! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Ay, que te atrapen! Yo grabando aquí, ahogándome... Mirad, Rosas. Allí tenemos que ir luego. ¿Para qué coño subimos otra vez? ¡Si está aquí! Bueno, pues porque somos, como he puesto en el hashtag, dos bojos corrent pel cap de Creus, tú. ¿Eh? ¿Cómo no? Ay. Pues venga, vámonos para arriba. Que esto ya no queda nada. Se ve que a Frank de la jungla no le gustan las iglesias, no es creyente, y ha decidido subir
por la directa, tú mirad. Mirad por dónde sube el cabrón. Me cago en la puta. Y la iglesia ha quedado ahí. Pues nada, tú. Directos para arriba, que esto no es nada. Vamos. Vamos a conquistar el castillo, tú. Venga, para arriba. ¡Bah! Tramo final de la subida para acabar ya. Ahorita Frank ya ha llegado. Aquí tenemos, hemos hecho un poquito de grimpada para estar, para acabar la subida de este stage en el Cap de Creus, tú. Acabarla bien, como unos campeones, de cuatro patas para arriba. El castillo, las ruinas del castillo, la iglesia, que no la hemos pasado porque hemos hecho toda la tartera esta que hay por aquí, directa para arriba,
grimpando esta parte final de aquí. Y bueno, el Pirineo, nevado, el pueblo que hemos ido antes, ¿cómo se llamaba esto? ¿San Pau? No. Sí, de Saverdera. San Pau de Saverdera. Rosas. Y ya para este lado ya tenemos Cap de Creus, que está ahora tapado. Port de la Selva, donde paramos en la primera etapa. Y más para el otro lado, Llançà, se vería que desde aquí no se ve, ¿eh? Bueno, hemos hecho en estos tres días, en estas tres etapas, dijéramos que toda la zona del Cap de Creus, todo el parque natural este, y os puedo decir que es muy guapo y es espectacular, ¿eh? Hay que venir a verlo y a probarlo. Ah, bueno. Estamos un poquillo cansados, pero nada. Ahora tocará bajar por aquí. Bueno, bajar y subir un poco, mejor, ¿no? Sí. ¿Sobre la fecha? Toda la cresta. Toda esta cresta. Todo esto de aquí. Y luego para abajo, para Rosas, ¿eh? Pues nada, 15 kilómetros y vamos para allá, ¿eh? A ver qué tal. Kilómetro 17. Empezamos el descenso hacia Rosas. Ya tramo final total de todo el stage en Cap de Creus. Etapa 3. Destino final, Rosas. Aquí lo tenéis. Esto es Rosas. Y aquí estamos ya bajando, como podéis ver. Bueno, pues ahora cuando lleguemos os haré un pequeño resumito de cómo ha ido todo. Pero os tengo que decir que muy bien y muy guapo. Esta etapa ha sido la etapa más técnica, con la tartera y hasta grimpada final, tú. Bueno, ahora ya descenso, tranquilitos y para abajo, Bueno, pues como podéis ver, este corrión hay que ir con cuidado, no te puedes despistar, pero se puede ir trotando bien y a los que sean muy flipados, que bajen a toda caña, Bueno, pues venga, vamos para allá, para abajo. ¡Hasta luego! Ya estamos ya a 1,2 km de Roses. Oh, se ha acabado este stage en el Cap de Creus. Tres días, más o menos unos 100 kilómetros saldrá. Mínimo 90, yo creo que sí, lo veremos. Y bueno, hoy la etapa saldrá en unos 23, 24, por ahí. Resumen de esta experiencia, que ha sido muy guapo. Vale mucho la pena. Normalmente la gente no ve, sitios que no se visitan, aquí por aquí escondidos, que solo los puedes encontrar si vas
a la aventura y te metes por caminos que no te meterías normalmente. Y bueno, ¿tú cómo ves, Frank? Perfecto. Perfecto. Unas palabras, un resumen. Sí, que ahora llegamos a la playa y yo directo al mar. ¿En pelota? No, ya con todo casi. Con todo. Venga, pues a lo mejor hacemos último vídeo en pelotas aquí en la playa de Rosas, ¿eh? Bueno, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a un botoncito que hay aquí abajo, ¿eh? Que pone suscribir con una mano así. Bueno, eso me gusta. Al lado pone suscribirse. Allí le dais, ¿eh? Si os ha gustado, ¿eh? Si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues mira, no se puede tener contento todo el mundo. Bueno, pues aquí os dejamos. Aquí veis la bahía de Rosas. Y nosotros ya, que llegamos para el coche, y tendremos un descanso merecido, ¿eh? Venga, ¡hasta la próxima!